Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Las noticias aparecidas en los medios turcos en los últimos días han dado lugar a muchas especulaciones sobre el estado de salud de Atay Ulusoy. Azal Kaye, por su parte, rompió su silencio sobre los problemas de salud de su amigo cercano y excoprotagonista Ulusoy e hizo importantes declaraciones sobre su estado. En su entrevista, Kaye afirmó que los problemas de salud de Ulusoy eran más graves de lo que todos pensaban y que pasó por un proceso difícil tanto emocional como físicamente. En sus declaraciones, Azal Kaye enfatizó que nadie puede entender completamente el proceso por el que está pasando Atay Ulusoy. Al afirmar que el éxito de Ulusoy en su carrera como actor, así como su difícil estado de salud, afectaron profundamente su vida personal, Kaye dijo que su amigo cercano prefería estar solo durante este periodo y estaba abierto a todo tipo de apoyo. Kaye dijo, "A Atay es una persona muy fuerte, pero este proceso fue difícil incluso para él. Estamos haciendo todo lo posible para apoyarlo, pero esta es solo su batalla interna", dijo. Kaye también dio información sobre el proceso de recuperación de Ulusoy. Aunque no hizo una declaración clara sobre los problemas de salud exactos, afirmó que Ulusoy actualmente está recibiendo tratamiento y el proceso avanza positivamente. Kaye dijo que Atay logró mantener una actitud positiva incluso en estos tiempos difíciles y estaba de buen humor. Sin embargo, añadió que el jugador necesita algo más de tiempo para recuperarse por completo. Sabemos lo fuerte que es Atay, él también superará este proceso. Pero lo más importante para él ahora es descansar y darse tiempo, afirmó. Kaye afirmó que Ulusoy prefería estar solo en este proceso, pero el apoyo de su círculo cercano marcó una gran diferencia. Al afirmar que él y sus otros amigos cercanos intentaron especialmente hacer que Atay sintiera que siempre estaban con él, Kaye enfatizó lo importante que es la amistad en tiempos tan difíciles. Lo que nos importa es su bienestar. Saber que estamos con Atay le da fuerzas. Hizo una emotiva declaración diciendo, él nunca está solo en esta guerra. Tras la noticia sobre el estado de salud de Atay Ulusoy, los fans del famoso actor también expresaron su apoyo en las redes sociales. Los fanáticos compartieron miles de mensajes de apoyo con el hashtag #GetWellSoon a Atay Ulusoy en plataformas como Twitter e Instagram, y transmitieron su amor por Ulusoy y sus deseos de recuperación. Azal Kaye dijo que este apoyo fue un gran impulso moral para Ulusoy. El amor y apoyo que los fans de Atay le han mostrado durante este proceso es realmente maravilloso. Las oraciones y los buenos deseos de todos son muy valiosos para él, afirmó. Aunque Atay Ulusoy, que hasta ahora ha guardado silencio sobre sus problemas de salud, aún no ha hecho declaraciones a los medios, según información de su círculo cercano, se espera que el actor haga una declaración oficial sobre su estado de salud en breve. Si bien los fanáticos afirman que en este proceso se debe respetar la privacidad de Ulusoy, se sabe que actualmente el actor se ha tomado un descanso de sus proyectos debido a problemas de salud. Kaye también explicó que este proceso por el que pasó Ulusoy fortaleció su amistad y les hizo cuestionarse más la vida. Este periodo ha sido una lección para todos nosotros. Nada en la vida es más importante que la salud. Éxito, fama, todo aparte, lo más valioso es la salud de nuestros seres queridos. El proceso por el que pasó Atay nos lo recordó una vez más, afirmó. Los proyectos de Atay Ulusoy, que se tomó un descanso debido a su salud, son esperados con gran curiosidad por sus fans. Especialmente las series de televisión y los proyectos de películas que supuestamente tuvieron lugar recientemente han sido suspendidos por ahora. Azal Kaye declaró que su amigo cercano regresará a los sets y recuperará su vieja energía en poco tiempo. El regreso de Atay será asombroso.
dio esperanza a los fans de Ulusoy diciendo, yo, como todos los demás, tengo muchas ganas de volver a verlo en las pantallas. Azal Calle y Atay Ulusoy, que tienen una gran base de seguidores de la serie de televisión Asterisco Anferiaco y Doom Asterisco, que protagonizaron juntos, han mantenido una estrecha amistad desde entonces. Calle suele afirmar que su amistad con Ulusoy se remonta a años y que siempre se apoyan mutuamente. El actor afirmó que durante este proceso fortalecieron su amistad y superaron muchas dificultades juntos. Aunque Atay Ulusoy se encuentra actualmente alejado de los sets por problemas de salud, la energía y el poder que brinda a sus fans parece aumentar exponencialmente cuando regrese. Tan pronto como el estado de salud de Ulusoy mejore, se espera que continúe con sus proyectos inacabados y regrese a los sets. Azal Calle cree que su amiga volverá mucho más fuerte después de recuperarse. Azal Calle dio un emotivo mensaje al final de su entrevista y afirmó que este difícil proceso por el que pasó a Atay Ulusoy fue solo un descanso. Todos pasamos momentos difíciles en nuestras vidas a veces. A Atay también necesitaba un descanso. Pero sabemos que saldrá de este proceso más fuerte, como siempre, y seguiremos viéndolo más brillante que antes. Azal Calle envió un mensaje importante a los fans hacia el final de la entrevista, enfatizando que apoyar a Ulusoy es muy valioso en este proceso. Siempre habéis apoyado a Atay, ahora es el momento de apoyarlo con vuestras oraciones. Él siempre estuvo ahí para ti y no tengo ninguna duda de que tú también estarás ahí para él, dijo. Calle añadió que este proceso es temporal y que Atay Ulusoy volverá a encontrarse con sus fans muy pronto. Aunque ha habido muchas especulaciones sobre los problemas de salud de Atay Ulusoy, el actor o su círculo cercano aún no han hecho una declaración completa. Azal Calle afirmó que se debe proteger la privacidad en este tema e insinuó que los detalles podrían revelarse después de que Ulusoy se recupere. Sin embargo, afirmó que por ahora Ulusoy debe centrarse en su salud y que lo mejor es mantenerse alejado de la presión mediática. Como resultado, las sinceras declaraciones de Azal Calle dieron algunas pistas sobre el estado de salud de Atay Ulusoy. Pero lo más importante, fueron mensajes que dieron esperanza de que Ulusoy superaría este proceso y se presentaría ante sus fans más fuerte que antes. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.